Lección número uno. ¡Aprende, Lan Lan! Bueno, eso se corta. Ok. Nada. O sí, y que te pague millones por aprender, ¿no? No. Es verdad que la toca rápida. Sí, sí. Pero no todo el mundo crea que solamente tú tocas rápido. Habemos papas. Hay muchos papas en el piano. Y te aseguro que ningún papa es chino, ni japonés, ni esto. Son de Moscú. Nah, está bien. Bueno, probamos a hacer exactamente justamente por eso. Vamos a empezar con esta escala. ¿Cómo se puede hacer una escala? ¿Cuál es el problema fundamental que plantea, en este caso, tocar una obra? Lo que sea, no importa. El problema fundamental es que más allá de las veces que las cosas que hemos hablado nosotros sobre nada de sube, bajar los dedos, etcétera, 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 eso es una parte. Pero el problema fundamental que yo veo es que no hay conexión. Entonces, al no haber conexión, eso va creando una serie de situaciones que, de alguna forma, algunos las suplen, otros no, etcétera, 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 etcétera. Ahora, para no divagar demasiado, cuando uno está aprendiendo una obra nueva, o una obra que no importa si la conoce, pero bueno, no la toca, claro está, que se plantean situaciones un poco complicadas para estudiar. Por ejemplo, tenemos acá este preludio que tú me... Preludio y fuga, número 2. Todo lo que ya se conoce como tal. Ahora, llega el momento que yo denomino la A es, bueno, conectarte con la, perdón, saber qué notas son, qué numeración vas a poner, y después con esas cosas que ya sabemos todas, estudias manos separadas, etcétera, 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 comienzas a unir, o sea, estamos hablando de todo eso. Pero, sin embargo, por ejemplo, en este preludio y fuga. Está bien.
así como debe sonar, digamos. Quinto dedo, ¿no? Y tercero. Y siempre un disminuyendo. ¿De qué sirve? El primer error de eso es el siguiente. Que mientras más altura tú pongas, mayor fuerza tienes que tirar. Bueno, cuestión obvia. Esto rápido, ¿no? Esto no va, que es, no sé, una cosa lenta. No. Así no sirve tampoco, pero bueno, supongamos que. El problema es que esto es rápido. Entonces, acá, ¿cómo que hay que hacer? Subdividir. Quinto de primer dedo, que ya saben, ya lo hemos hablado miles de veces, y segundo dedo, es la peor unión que puede existir. Es como, imagínese usted, que usted tenga una, usted tiene más carácter. No quiere, se levanta a la mañana y no quiere escuchar ni el aullido del perro del vecino. Y tiene una pareja. Por Dios, ¿por qué yo no habrá sido sorda? ¿O por qué no habrá sido mudo? Y hasta allá, porque sabe que tiene un lugar. Bueno, es más o menos este con esto. O no, peor todavía. Porque este es un vago, un vagabundo. Este segundo dedo es un vagabundo que no le gusta trabajar, pero nada. Ni aunque le pongan, tienen que mandarlo a Cuba, que hay una cosa que se llama la ley del vago. La ley del vago en Cuba te decía, usted no trabaja, usted va preso. Va preso. Vendría bien esa ley. Bueno, no, en serio, se llama la ley del vago. Bueno, este tipo es la ley del vago, en serio. Este porque, por preso. Preso, marche totalmente. Preso. ¿Por qué? Porque está al lado, justamente, lo he explicado un montón de veces, está al lado de este dedo, que bueno, ya no hablemos más de este dedo, porque lamentablemente es así. Pesa más encima este y dice, bueno, si este está recostado todo el tiempo, que trabaje él. Claro. Yo estoy al lado de él. Entonces este no trabaja nunca. O hay que pincharlo como tal. Entonces la única manera. Equilibrar los pesos. Entonces la pregunta es, si yo tengo que equilibrar el peso, ¿para qué yo tengo que hacer esto? No sé. Innecesario. Porque, claro está, si repites 400 veces. Obviamente que te va a salir, no sé, eso te va a salir. Ahora, ¿no sería más productivo pensar que lo único que tú tienes que hacer es trabajar este tramo de acá? Porque este es el final. Sin que se mueva nada. No, se mueve, sí, pero sí, se mueve. De la mano, digo, del resto de la mano. Porque, y para eso, solo el dedo no necesita subir ni bajar nada, que no sea uno, pero eso hay que entrenarlo. Y hay múltiples maneras de entrenar eso. ¿Qué es cuál es? Por ejemplo, puedes sacarlo debajo un ataque al cual yo denomino ataque contrario. O sea, está el ataque hacia abajo, que lo voy a exagerar ahora para que se vea de qué estoy hablando. ¡Upa! Al ataque vertical. Pero hay un ataque que es lo contrario al vertical, que es hacia arriba. Cuando supongamos que el teclado está acá, o sea, las notas están arriba, y usted tiene los nudillos hacia arriba. ¡Pum! 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 Ese ahí hay que trabajarlo. Porque eso se llama velocidad de escape. ¿La expulsión? Claro, ¿es al revés? Claro, es al revés.
Porque no a practicarlo así, no, sino pues, para. no, no, no. Tú lo que no puedes, lo que no se puede hacer es esa barbaridad que se hace. Que en realidad no es barbaridad. Bueno, qué sé, la mitad del planeta Tierra tocó así, pero la mitad del planeta por eso toca tan mal. Eso es una cosa que es Tiene así. sentido. Sí. O sea, no es que se toque tan mal. El problema es que te estás perdiendo muchas cosas. Con un ataque así como lo que plantean todo el tiempo muchos profesores de múltiples conservatorios, lo único que estás es, se te olvidó una cosa, que a la hora de tocarla, tú no la vas a tocar así. Dos, si lo único que estás logrando cuando lo estás tocando rápido es un tipo de color no diferenciado. Porque el ataque es diferenciado. Ahora, cuando tú haces lo que yo siempre he dicho, es ver, trabajar la velocidad, ¿cómo se llama esto? Trabajar los colores al máximo posible de la capacidad del artista, del pianista o de los estudiantes, no importa. Ahí te vas a encontrar que ese ataque no te sirve. Sí, bueno, está bien, vamos a exagerarlo un poco como tal. Pero si lo miras desde el punto de vista de la física normal, y no sirve para, no para nada, pero la verdad que te estás quedando del 1 al 10, te estás quedando con el 3. 1, 2, 3. Y sin embargo te queda 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por tanto, te quedas del 1 al 3 nada más, que es lo único que te puede dar un ataque exagerado. Ah, ese por un lado. Por otra parte, ¿cuánto tiempo resiste tu dedo de hacer eso? 5 minutos. Entonces, en esos 5 minutos, la capacidad de respuesta del dedo, obviamente, si tú lo empujas así, pa, pipa, el dedo se acostumbra a eso, pero no más. Porque después de los 5 minutos te va a doler. Pero si vamos a hablar de racionalidad, está bien. Si uno quiere hacerlo por una cuestión de que lo quiere hacer porque es el método que te enseñaron y es médico el método que habitualmente ya tú reconoces, puedes hacerlo. Ahora, lo importante en este caso es saber no lo que tú puedes hacer, sino lo que se podría o no hacer. Son dos cosas muy distintas. Y es lo que está pasando con ese tipo de cosas. Al tú empezar a tener en cuenta. Vamos, está bien, perfecto. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Entonces, hazlo 1 minuto. Pero después empieza a practicar lo otro, que es velocidad de escape, o sea, hacer un ataque que sea vertical hacia arriba. Pum, 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 pum. Y el dedo, tum, un, 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 un. Aquí estás trabajando el dedo y acá sí puede servir un poco. Acá sí podría hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer un ataque vertical, vertical hacia arriba. Pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque estás conectando ¿cómo se llama El esto? extensor. Este movimiento con un toque. Pum. Pum. Ahí sí lo puedes hacer porque estás homologando un gesto que es bastante complicado, que es sacarlo de acá hacia arriba, en este caso hacia abajo, o hacia arriba. Claro. Pum. Esto es coordinación. Coordinación cerebral, que es una de las cosas que habitualmente les cuesta mucho a los pianistas darse cuenta, que es, hay que trabajar la coordinación del cerebro como tal. Este va hacia abajo, pum, 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 pum. Y este hacia arriba, pum, 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 pum. No, al revés, pum. ¿Para cómo es? Claro. Sí, pero hacia Pum. abajo, Pum, hacia. aclara, hacia abajo, claro. Claro. Pum. Después.
Mira todas las cosas que se pueden lograr cuando tú trabajas así. Puede hacer un disminuyendo a una velocidad supersónica, hipersónica. Entonces, cuando tú, y después, así, por eso lo puse tercero, tercero, cuarto, quinto. Domesticando este dedo junto con este. Mira todo lo que se logra con esta forma de estudiarlo y de tocarlo, porque en realidad es como se debe tocar así. O sea, seccionarlo como Claro. en las dos de Claro. arriba, o sea, va como en las capas. La derecha. Y aquí está logrando, ¿por qué? Porque al final se logra una parejidad impactante. Impactante desde lo digital como tal. Esto es un trabajo que hay que hacerlo de esta manera. También, por tanto, si quieres hacerlo de esa manera, hazlo. Pero siempre debes de terminar con la fórmula esta. Porque es así como lo vas a tocarlo. Bien, regular o mal, es de esa manera como lo vas a tocar. No vas a empezar, ¿cómo se llama esto? A subir el dedo y a tener una velocidad hacia abajo cuando tienes casi 2 o 3 centímetros de ataque por el aire. Porque hay una cuestión que yo llamo física. Cuando tú tienes que hacer todo esto, recorrer el dedo así, hasta acá, para llegar hasta acá, ya tú perdiste el 40%. Mínimo el 50%. Habría que tener un aparato de medir ¿cómo se llama esto? La La fuerza. velocidad. No, no, de medir la fuerza y velocidad. De medir la fuerza y velocidad. Por tanto, tienes para recorrer casi el 70% de un recorrido que hace el dedo con una energía que está gastando. 70%. La pregunta es, ¿qué lujo que te puedes gastar el 70%? No sé. Cuando Bueno, realmente estás entonces utilizando, ¿por qué 70? Porque de acá hasta acá,
para tú hacer esto. Ahora, ¿cómo podría servir eso? El hacerlo. Sí, o sea, tener un 70% que al final es inservible. Porque la velocidad, cuando choca acá, créeme, se va a frenar. Porque esto tiene un peso específico. ¿Cómo podría ser útil? No de esa manera, sino utilizando la física de nuevo, que es, si yo, en vez de hacerlo staccato o lo que sea, lo hubiera hecho legato, ahí sí que ese recorrido del dedo, aunque tú lo pongas del tamaño que sea, va a intentar unirlo. Por tanto, ya el dedo, quiera o no quiera, va a agarrar una velocidad muy grande porque no puede despegarse. No puede despegarse. Por ejemplo. Porque hace un legato. Se supone, técnicamente, que hace un legato. No sueltas una nota hasta que venga la otra. O sea, donde termine el sonido de una, comienza la otra, con el otro dedo. Entonces, ahí automáticamente el dedo, aunque tú no quieras, se va a lanzar porque es legato. Tu cerebro dio la orden de que tiene que ser legato. No puedes dejar un hueco en el medio. Y cuando hay un hueco en el medio, estás en problemas. Porque no está bien. Ahí sí podría ser útil utilizar esa posibilidad. La puedo subir a donde quiera. ¿Ve? La misma nota. Partícalo. No suena. Tiene que... Por ejemplo, ataca, ¿no? Fuertísimo. Y ahora el otro. Así como... Que no suene. No logro hacerlo porque no lo logro, pero lo logro entre el cuarto y el quinto. Quinto. La idea es que no suene, porque si suena. Sí, pero. ¿Eso? Claro, esa es la idea. Porque no deja que el dedo suba. Claro. Entonces significa. Que la tecla suba. Claro, que la tecla suba. Porque está bajando el dedo a una velocidad tan grande que no le da posibilidad. ¿Pero que vuelve a subir un poquito o no? No, no suena, porque si no sonaría. Claro. Esa es la idea. Que no, bueno, suena. Pero también si le levantas así, nomás no suena. Bueno, está bien, pero a lo que yo me refiero, eso para eso puede servir. Sin mover nada de la muñeca, para que sea el dedo simplemente. Ahí sí podría ser útil. ¿Será que se lo estoy haciendo a la muñeca? No, justamente que no se mueva la muñeca. Es servible. Claro. O sea, acá no. Entonces, bueno, sí, es ligado, pero. También puede, o sea, son opciones, no. Que son opciones que uno puede tener a la hora de. Ahora, la otra parte. Acá todo esto, convengamos que es todo punto A. Ahora, ¿cuál es el momento en que uno dice, la obra dice, ya pasó, hicimos todos los estudios, manos separadas, diferentes tipos de ataque, bla, 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 infinidad de veces estudiante. ¿Cuándo comienza el punto B? ¿Qué es el punto B? El punto B es aquel momento donde la obra no la puedes tocar todavía porque es inmensamente difícil y no tiene la cantidad de tiempo a ejecutar. No sé.
Todo tiene su tiempo en la vida. Pero hay un momento donde la obra dice, no puedo tocarla rápido, porque apenas estoy ensamblando, o sea, apenas no, ya tienes todo bien calculadito. Pero para ensamblarlo y que la obra empiece a sonar lentamente hasta que de a poco vaya elastizándose todos los dedos, todas las conexiones se vayan conectando como corresponde y empieza a tocar de lento. Cuando la puedes empezar a tocar así, porque es como cuando tú vas al kinesio, cuando uno va al kinesiólogo o ¿cómo se llama esto? O al de terapia ocupacional, te empieza a mover los músculos, a masaje, a hacer un montón de cosas para que tu cuerpo o esa zona de la mano o de los brazos o de las piernas empiecen a empezar a caminar de a poquito hasta que, no sé, 15 o 20 o 30 días ya puede empezar a correr, ya puede correr. Ese es el momento donde bisagra, donde está. Yo le denomino B. Entonces, para eso, obviamente, tiene que estar. Fragmentos muy chiquitos. Segundo, interesante. Segundo, primero, segundo, primero. Primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo. Sí, porque esto actúa como si fueran sindicato. ¿Cómo qué? Como si fueran sindicato. O sea, no, si el segundo hago el primero, a mí no me pongas con más nadie que no sea. Podemos utilizar los recursos que salen cuando hablábamos del legato y de cómo se llama esto y de la notica pequeña. Y que haya un disminuyendo, en serio. Son apenas porque tienes el control absoluto de esa milésima de tiempo, de esa milésima de espacio que baja y sube. ¿Ve? Entonces, por eso digo, está optimizando la energía fraccionada en un centímetro, medio centímetro, y después milésima. Cuando suena.
¡Pum! Y suena inclusive hasta con eco. El eco. Y uno mueve la mano. Trino. Como un eco, pam, 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 porque ese es los recursos que tiene el piano. Entonces, son cosas que hay que tenerlas muy presente, solamente sin, suponiendo que sea la persona más íntima, antimusical, solamente tratando de utilizar los pequeños, los grandes, perdón, pequeñas cosas, pero que se convierten en grandes. Ya todo cambió. Acá hay cuatro colores. Pero surgieron solo. Solo porque esa es la magia que tiene el piano. Si no eres muy musical, no importa que no seas tan musical. Ejecuta bien el instrumento, que es lo principal. Rápido, perdón, lento y escalar un poco la velocidad hasta llegar al prestigio. Pero que se. Pero para eso tiene que también estudiarlo al revés. Rápido, el de lento, pero fuerte. Y después va bajando. Estudiarlo, ¿no? Como estuviera desgranando el arroz. La sal, por dicho, desgranando la sal. Por ejemplo, ¿cómo tú haces? Agarras la sal y le echas. Bueno, hoy los médicos dicen que no lo haga porque sube la presión. Pero bueno, supongamos, no sé, no sé, la sal. Así. Esta es la sensación que tienes que tener. Sal, échale sal. Mucha, mucha sal. No para comer, acuérdense. Fuerte, crece.
Esa es la que es. Piano. Y le estás dando un valor útil a la técnica de piano. Y créame, hay muchos pasajes que lo necesitan. Por ejemplo, el terrible pasaje digital de la séptima sonata de Prokofiev. Dificilísimo. Polonesa de Chopin. La quinta polonesa es dificilísimo. Esas cosas hay que... Mismo principio. Dos, primero, uno, segundo. Tercer es que eso. Thank you.
patrocinio, que es estudiar como yo estoy diciéndote. Porque se puede tocar rápido y no decir nada. Se puede. Que esto haya servido para algo. Sí. Ahora me lo voy a guardar yo.